Hola Peña, ¿qué tal? Somos peligrosos y estamos en Juan 7. ¿Hay algún nombre? O similar, Juan es War 7, creo. Vamos a darle normal mismo para adelante. Este juego que salió hace poco en Switch. Yo sí, lo estoy jugando en PC, que lo tenía hace tiempo la demo. Hay una demo, si lo queréis probar, hay una demo en PC para verlo. En Switch tiene que estar curioso, pero quizás es mejor jugarlo en pantalla grande este. Es un RPG chino muy guapo. Tiene español, creo que antes no lo tenía. Y está muy currado. Está muy currado, o sea, es chino, pero muy bien hecho. Sí, es que China grande, hay juegos chinos, no sé, primero, hay más. No me acuerdo ahora. Otro Shanshuan, ¿no? Ah, no, había otro que es así, como de dando hostias, también muy guapo. Este se ve muy bien. Y el español creo que antes no estaba cuando lo probé. Me molaría, no sé, me lo podría pasar, tío. Me lo podría pasar, pero bueno. Nos despertamos así del tirón aquí. Te guía, el juego te guía muy bien, me parece. Es un RPG, pero no de mundo abierto que te pierdas de momento. Esto es peliculero, es lineal. A mí me gustan así. Que tengas siempre claro para dónde hay que ir. Ataque ligero. Cubrir. Y tiene alguna que otra habilidad. Pero todavía. Marcar objetivo. Se ha quedado la cámara un poco así de arriba. Preparar la medicina. ¿Cómo está el volumen? Creo que no está muy alto, ¿eh? Lo subo un poco. Y se ve bastante bien. No sé, tío. Y el rollo chino, la música, está muy bien hecho. Me suena que va a tener copy esto, ¿eh? No sé por qué los juegos les salta el copy, coño, que es buena música, pero hacerla exclusiva para el juego o dejar que no salte el copy, coño, los gameplays. No pasa nada, no pasa nada, en realidad no pasa nada. Se acepta en YouTube y no tiene que pasar nada, pero no me gusta ver los vídeos así. Pero este juego no le cambiaré. Hay juegos que digo, quitar la música, no sé qué. Pero en este es que le da un ambiente tope de chulo todo el rato. No sé. Si se queda el vídeo raro, lo dejaremos como está. ¿Yo por qué? Muchachito. ¡Oh! Te bajaré la cometa. Simplemente te dice el mando, tira para adelante el mando. Aquí es bastante fácil. Manejable al empezar. Esto es machismo, que se me va la cabeza ya. Ya voy al mundo real con las feministas tontas y tal. Y dice, a ver, ¿esto por qué, no? O sea, a la chavala se le atasca la cometa y viene un niño y se la coge. ¿Por qué? El patriarcado. Tendría que ir ella misma, ¿no? De esto es machismo ya. ¿Por qué va el hombre y la mujer no, Como que ella es débil, ¿no? Pues que vaya ella. Ah, no, ¿a qué no? Es que está la cometa.
Es que está el mundo raro con tanta tontería mental. Está muy bien, muy caballero. Yo no me subiría al árbol con el vestido que tengo. Pero está muy bien así. Así es, el mundo está hecho así. Los hombres, a veces, para hacer esfuerzos, para proteger cosas, para ayudar, están los hombres, tío. Es normal. ¿Es machismo el patriarcado? No, es normal, tío. Es la naturaleza, es así. Si no, pues nada, que subiera una mujer ahí, ¿no? Nada. Se volvió a atascar. ¿Cuántas veces se le atascará la cometa? Tenemos que estar ahí todas las veces. Objetivo actualizado. Vuelve a casa. Te sale claramente el objetivo otro rato. Quien tenga español está perfecto. Es que esto sin español no era tan jugable. Si se podría, pues traducirlo de alguna manera también, pero... Mi tío. Gracias, tío. A ver, se le ve la cara un poco rara, ¿no? De chino, así un poco raro a veces, pero en general se ve bastante bien. Mira las casas ahí, bien, detallitos, está guay. Lo veo guay. Y la música está, tío. Está chula. Mi madre, cuida un rato. Mi padre invitó a mucha gente y yo me tengo que concentrar en la cocina. Uy, cuánto machismo hay en este juego. Por favor, ¿eh? Es que veo a feminazi aquí rayando. Es un juego, nen, y quizá esté inspirado en tradición china. No, quizá actual. No creo. Pero está, tiene inspiración. Es lo que hay, es historia. El patriarcado. Joder. Siempre. Voy para acá. ¿Cómo encendió la vela, no? Despierta, Xiang. Es mi hermana. ¿El pergamino o el juguete? A ver, pergamino, porque le voy a dar pergamino al bebé, ¿no? Un juguetito. Que es la bebé todavía. Un pergamino ahí para que lea cosas importantes, ¿no? Y me lo dio Hong, la otra chica de la cometa. Guay. Coño, se pone a cantar. Si es que el copy por todos lados. Ah, la, la, la. Bueno. Si canto yo, no salta el copy ni nada. Y se duerme el niño igual. ¿Y esa comida, tío? No vea, no, mientras canto una canción sería parda aquí. ¿Qué está pasando? Pinta feo.
可是走一个都不能放过Están buscando como a mi familia, tío. Debo protegerla. Y mis padres, tío, pero ¿qué pasa, no? Eran de la mafia. Cualquier mierda. Esto no lo cuentan, ¿eh? Aquí. Quizá más para adelante. Deberían de contar. ¿Por qué? A ver, salimos en el presente, que ya somos grandes. Imagino la hermana también. Y estos de antes, supongo que luego es un RPG. Tiene que contarnos la historia de por qué nos tuvimos que ir de esta manera. ¿O no? ¿Me voy o no me voy? Está guapo, ¿eh? Hostia. ¿Ves? ¿Esto por qué, tío? Adiós. Fuck. Es como fuck, ya dos. Cuidado que tengo una dos. Escapa. Tengo una tos aún con. No sé si me dio alergia o qué. Tengo como pollos, tío, bebé. Pollo. De Kentucky. ¿Por qué hay fuego aquí ya? ¿Qué coño? ¿Y me voy hacia el fuego? ¿O está ardiendo todo? ¿Qué cojones? 公子，赵公子，总算找到你了，赵安全，赶紧来！赵安全，过来破门！若能保护赵二和小姐，我这老命交代在这儿，也是值了。todos, todos. Mi padre no lo he visto, pero seguro que también ha pillado. Mi madre, mi tío, rapidito tú. Vámonos. Se me cae la madera encima. Algo, la China comunista. A lo mejor no, a lo mejor el tiempo de esto no. China es jodida. La historia de China, el imperio chino, pues no sé yo, muy jodido China. Perdón, pues no. Tío, me he alejado del micro, pero se habrá escuchado. Y si le doy el pergamino al bebé, nos hubiéramos salvado, no creo. A ver, los lloros del bebé suenan un poco como a cuarto cerrado, Eso también es verdad, No sé si la traducción de llorar el bebé o qué, o la original, no es, suena... A ver, si estás ahí tienes que poner sonido como del bebé en un campo, ¿no? Una cosilla rara puede haber. Perdón por los ruidos. Espero que no se oigan muchos ruidos. Y todo el rato cantando, chaval. Verás tú el copy. Bueno, primer contacto, 15 minutos. Porque si lo siguiera, lo tendría que seguir, pero mucho esto, Hasta la finish. Pero no tengo tiempo, tío. No tengo objetivo de juego que basarme ahora en el canal. Tengo que volver al e-racing, que lo pagué en noviembre y todavía no he puesto el volante otra vez. Tengo ya las Quest 3 y las tuve que configurar con e-racing. O ponerlo todo a tope, porque con la gráfica nueva y todo. No joda, güey. Hasta que no vuelva al e-racing no me paso otro juego en el canal, lo siento.
Cuando veáis que hay algún vídeo de iRacing nuevo, pues si puedo me paso a un juego más. Esto sería vuelta al presente, ¿no? ¡Tuve! Preparando la medicina. 太师兄弟，你也不容易啊。今日要是表现好，请我们将军多给你加些赏钱。带灵妹去找个好大夫吧。多谢大人，必定不会误了大人们的大事。好好煎你的药汤吧，破晓出发。 La voz es china, es total, no es inglés ni nada, no, no, hablan en chino. ¿Mandarino o tradicional? No, mandarino. ¿Es tradicional o cuál era el otro? Se me ha olvidado. Convence a Xian que tome la medicina. Cuando anda va lento, es sí o sí. Xian'er. Xian. A ver cómo está nuestra hermana de mayor. Y hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista. Ah, yeah. Anda, mírala. Comentad lo que sea allá abajo y compartirlo hasta el infinito. Xiao丫头, hermano. Lai. 坐着喝。 喏。 又是一样的苦药。仙儿别胡说，我每天调的都是不一样的苦药呢。 这药汤就和阿兄的笑话一样。 总是换汤不换药，快趁热喝了吧。嘿，不然再给我讲个红二的故事吧。嗯，你讲故事，我喝药汤。红，公平交易。La de Hong era la de la cometa de principio. <笑>有一天傍晚，红二在东市附近玩耍。 Este que es el árbol que salió al principio, ¿no? Es digo, un peral, ¿no? ¿Qué es? Yo que sé qué era, tío. Si esto lo está contando cómo se le enganchó a la cometa, que nosotros no lo vimos. Hong decidió trepar, pero ¿qué dices, hombre? Celebración. Está contando la historia de una manera un poco rara, adulterada. Pero si vine yo para trepar al árbol, no entiendo. Vaya desviación de historia que está contando. La luna parecía un nabo, ¿no? Parecía un nabo. ¿Eh? Pero nabo de qué tipo. Lo de nabo no era muy correcto, ¿eh? Una rodaja de nabo. Ah, bueno, vale, vale. ¿Eh? No sé si se lo tragado. 完全不同。然后呢？
Qué historia, Emma. Eso más malo para la historia, ¿eh? Creo. Tengo que irme. Ahora, encima le dejo a media, nen. Le dejo la historia media y todo, tío, a la hermana. Muy mal, ¿eh? Me voy a trabajar, ¿no? 500 chuanes. Chuanes. Serían yuanes hoy en día, ¿no? ¿Se escribe chuan? ¿Un yuan? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? A curar, ya te digo, primer contacto y me gusta, tío, cómo empieza, cómo está hecho la historia. Yo creo que va a ser bastante entrañable toda la historia. Aunque la historia que cuenta el tío del árbol es un poco raro. Mapa de la misión, desbloquea misiones, tal, y iríamos con ellos, y de momento te guía totalmente el juego. Pero lo dejo aquí. Hasta aquí el día de hoy. Nos vemos.